Buenos días a todas las personas que se han conectado para participar con nosotros en este segundo seminario dentro del grupo de personas con grandes necesidades de apoyo. Hoy, como saben por el mismo título, se va a centrar en reducción de restricciones. Perdón por el ruido ambiente, que los perritos acaban de decidir salir a la calle. Quería, en primer lugar, agradecer la participación de los compañeros de Bill. Bienvenidos Edwin y Roy cuando tengamos la oportunidad de saludaros. Para nosotros es un lujo contar con ellos en este proyecto. Amaya después nos va a contar en qué va a consistir el despliegue y sobre todo quería compartir con ustedes algo que parece que nos está acompañando en este despliegue, ¿no? Las dificultades que conlleva la situación en la que estamos. Hace nada, a finales de noviembre y principios de diciembre, varios de los que estamos aquí teníamos la ilusión de poder compartir con los compañeros de Bill ese momento de firma del convenio de colaboración, que lo que pretendía en ese momento es aglutinar todo el trabajo que ya se venía desarrollando, porque no es nuevo, nos está empezando ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto, ¿no? En cualquier caso, bueno, tuvimos la oportunidad de firmar el convenio online, con lo cual ya lo hemos materializado, ya está en papel y lo único que estamos dando es formalidad a algo así, ¿no? Este ciclo de seminarios que empezamos el año con el segundo dentro de Todos Somos Todos, quiere reflejar la importancia que tiene este tema para nosotros, para la gente plena. No se incluye este tema de una forma casual dentro de las formaciones dedicadas a las personas con grandes necesidades de apoyo, sino es una, más bien es una declaración de intenciones. Plena Inclusión quiere poner en primera plana las múltiples dificultades con las que se encuentran las personas con grandes necesidades de apoyo. Y queríamos abrir especialmente el año con este contenido para poner el acento en el compromiso que se tiene sobre este colectivo y obviamente sobre sus familias, ¿no? Quiero agradecer a Laura su compromiso y la generosidad, sobre todo, por todo el trabajo que está desarrollando en favor de mejorar las prácticas hacia las personas con mayores necesidades de apoyo. Agradecer también a la red de Todos Somos Todas como impulsora para poner de relevancia todos estos temas, que además son temas que nos preocupan mucho, nos preocupan a todos los niveles. Yo represento al colectivo de familias, pero somos un grupo amplio de familias, profesionales, voluntarios, que estamos muy preocupados por todo lo que recoge esta definición de restricciones, ¿no? Al final, para nosotros, cuando lo publicamos, íbamos a contar con Luis Carreras, que bueno, ya se había, como anfitrión, había participado en otro seminario y él tenía muchísima ilusión por estar hoy con nosotros, pero bueno, ha sido imposible porque al final los temas de salud prevalecen sobre todo los demás, pero quiero aprovechar este momento para mandarle el saludo y el reconocimiento por haber querido participar con nosotros en este momento, ¿no? Por lo que veo, están conectadas unas 270 personas. De verdad, a nivel personal quiero agradecer el interés que se siente por un tema tan importante, ¿no? Al no estar con nosotros Luis, pues como siempre Antonio Hinojosa, el compañero de la Confederación, da un paso atrás porque es un valiente y va a ser el que desarrolle las labores de presentador y anfitrión. O sea que buenos días, Antonio, muchísimas gracias. Por mi parte, poco más quería deciros. Tuve el placer de poder leer algo de la introducción y de las palabras que Laura ha incorporado, ¿no?, al manual que hoy se va a presentar. Y hay cosas que me quedan muy marcadas a nivel personal. Respetemos los derechos, seamos empáticos y sobre todo participemos todos en esto tan importante que es defender los derechos y la calidad de vida de las personas con grandes necesidades de apoyo. El tema de reducción de restricciones a mí me llega muy profundamente porque muchas veces en mi vida personal he pensado en ello, pero creo que de verdad que es algo en lo que todos tenemos que tener un proceso de reflexión profundo. Sin más, saludaros otra vez y nada, que tengamos una buena jornada. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, y bienvenidas a todas las personas que estáis hoy conectadas.
de todas las partes de España e incluso fuera de España. Hoy volvemos a hablar de un tema que nos preocupa, en el que estamos poniendo mucha energía, queremos que cada vez más organizaciones de plena inclusión se cuestionen sus prácticas y puedan mejorarlas. Sabemos que para que esto pase se necesita aprendizaje y acompañamiento. Por eso hoy hemos preparado un seminario que va a compartir muchas cosas útiles e interesantes. Desde el equipo técnico de Plena Inclusión y en colaboración con la red de Todos Somos Todas, se ha diseñado un proyecto para que este año 2022, que va a abordar este tema, nuestra compañera San Román os lo va a contar a continuación. Adelante, Amalia. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Carmen. Nada, me sumo a la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando y, bueno, pues con mucha ilusión en este seminario y un poco nerviosos porque todavía no se han podido incorporar Edwin y Roy y estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Ya sabéis que cuando hay interpretación, pues las cosas son un poco más complejas. Entonces, esperemos que de aquí al momento de su intervención esté todo solucionado. Como decía Carmen, la mayoría de la gente, nos imaginamos que la mayoría de la gente que estáis hoy aquí en este seminario, pues sois gente comprometida con las personas con más necesidades de apoyo, comprometidas con mejorar las prácticas que desarrolláis en vuestras organizaciones y seguramente también preocupados por qué hacemos con el tema de reducir las prácticas restrictivas, ¿no? Y cómo hacemos esto. El seminario de hoy está planteado como un espacio de aprendizaje y nuestra compañera Laura va a poner sobre la mesa las partes más interesantes del manual que publicamos hoy en colaboración con ella y cedido por nuestros compañeros de BIL. Y después nos gustaría mucho que tras la intervención de Roy y Edwin haya un momento de preguntas en las que toda la gente que estáis hoy aquí podáis volcar vuestras dudas y aprovechar que están estas tres personas muy conocedoras de lo que vamos a tratar y podáis preguntar lo que os parezca interesante. Nosotros, bueno, sabéis, como decía Carmen y como ha dicho Antonio, desde Plena Inclusión tenemos especial interés en promover todos los temas que atañen a las personas con grandes necesidades de apoyo. Este es uno especialmente sensible, que nos preocupa, siempre digo que nos ocupa también y del que no nos vamos a cansar de agradecer a la red de Todos Somos Todas que haya empujado y puesto este tema en valor y en la parrilla de salida de nuestros proyectos. Voy a compartiros una presentación para poder contaros el proyecto que tenemos entre manos a lo largo de este 2022. Se basa en una secuencia de retos y la gente que nos esté escuchando hoy y que forme parte de la red de Todos Somos Todos sabrá pues, que esto viene de un histórico de trabajo y de preocupación que ha cristalizado en este proyecto y que esperamos que, bueno, pues que nos promueva a hacer muchísimas más acciones, ¿no? A ver, perdón. Hace un año y medio recordaréis que lanzamos una publicación para nosotros muy valiosa y muy querida desde Plena Inclusión, que era un libro donde había muchísimas colaboraciones, pero que lideraron Javier Tamariz y Ramón Novel, y que se titulaba Conductas que nos preocupan, donde se intentaba dar un espacio al lenguaje común que utilizamos, ¿no?, para hablar de pues, lo que históricamente hemos llamado conductas desafiantes o conductas que nos retan o ante las que no sabemos muy bien cómo actuar, digamos. Ahora estamos en un punto en el que creemos que aparte de las conductas como preocupación hay otros retos que nos están preocupando, ¿no? En la introducción de la guía que compartiremos con vosotros en el chat lo decimos, ¿qué nos preocupa? No nos preocupan solo las conductas, nos preocupa la cultura organizativa de nuestras entidades, ¿no? Que pasa por alto de forma diaria muchas prácticas que están vulnerando los derechos de las personas y que se han acomodado en la forma de trabajar y ya no nos cuestionamos porque vienen dadas, porque se hacían así, porque nos las hemos ido transmitiendo en los equipos y ha llegado un momento en el que no somos muy conscientes de por qué las hacemos siquiera y no nos hemos parado a reflexionar sobre ellas. Este tema nos preocupa. Nos preocupa también
el hecho de ser conscientes de que los equipos de trabajo, de atención directa, en nuestras organizaciones quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces nos han verbalizado que no saben cómo. Y en este sentido nos preocupan también las prácticas. Necesitamos tener alternativas y, como decía Antonio presentando un poco el seminario, necesitamos acompañamiento, necesitamos dar acompañamiento en ese aprendizaje y en esa capacitación de las personas que están apoyando directamente a la gente con más necesidades de apoyo para que puedan tener un feedback, una devolución de que lo que está ocurriendo es lo correcto o está bien encaminado. Y luego nos preocupa también la exigencia. Tenemos la sensación de que no vamos a poder ser exigentes con el entorno y con las prácticas que detectamos en el entorno si primero no lo somos dentro de nuestras propias organizaciones y no somos capaces de cuestionar nuestras propias prácticas y ser exigentes desde lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Sobre todo, como siempre se verbaliza a través de la red, como dice Laura, como se cuenta en el manual, lo que más nos preocupa es el impacto que las prácticas restrictivas tienen en las personas. Hay muy poco estudio, hay muy poco análisis sobre el impacto que este tipo de prácticas que utilizamos tienen sobre el bienestar psicológico y emocional de las personas, pero también sobre su desarrollo y su aprendizaje. Y en función de esta preocupación, que sería un poco el núcleo de todo lo que planteamos, de todas las acciones que planteamos y los canales de mejora, por así decirlo, creemos que hay tres pilares fundamentales que nos tienen que guiar. Por un lado, nuestro compromiso ético como movimiento asociativo. Llevamos muchísimos años hablando de que todas nuestras acciones y propuestas tienen que ir guiadas por un compromiso ético hacia las personas y sus derechos. Y eso pasa por mejorar nuestras prácticas y nuestro cuestionamiento. Otro de los pilares fundamentales es apoyar el aprendizaje de los equipos, de las organizaciones. No podemos pretender que las personas adquieran competencias si no hacemos un desarrollo en los acompañamientos y no propiciamos que ese aprendizaje que tienen que tener los equipos sea compartido, se desarrolle en grupo y se generalice. Y luego tenemos un pilar fundamental que nos sustenta en todo lo que proponemos, que es avanzar en derechos. Y al final el uso de prácticas restrictivas, por mucho que las incorporemos en nuestro quehacer diario, son una vulneración de derechos y eso no lo podemos perder nunca de vista. Es muy importante no dejar nunca de cuestionarlo. En el último seminario, como sabéis, como decía Carmen, seminario forma parte de un ciclo mucho más amplio en el que hablamos sobre todo del colectivo de personas con más necesidades de apoyo y sabéis que, como os digo, la red de Todos Somos Todos, que congrega a muchísimas personas, profesionales, familias, las propias personas con muchísimo conocimiento, con expertez por experiencia, con mucho bagaje, vienen trabajando desde hace varios años en este tema y en otros muchos que tienen que ver con este colectivo concreto. El año pasado, este equipo de gente de la red que se preocupó especialmente por el tema de la reducción en las prácticas restrictivas trabajó sobre todo en cuatro líneas que creemos que hemos sido capaces de cristalizar en el proyecto que presentamos este año y que hemos llamado reducción de restricciones por hacerlo un poco sencillo de entender. Este equipo trabajaba en la búsqueda de un lenguaje común, como os decía, creemos que eso se materializó un poco en la publicación del libro de Ramón Tamarit y otras personas, poniendo en consenso a qué estamos llamando conductas que nos preocupan, y además había otras líneas de trabajo muy importantes que tenían que ver con cómo podemos hacer que todos los equipos que apoyamos este tipo de situaciones estemos utilizando sistemas comunes o herramientas comunes que nos ayuden a avanzar en una misma dirección, ¿no? ¿Cómo podemos hacer también para aliarnos con personas de nuestro entorno o organizaciones que estén avanzadas y que puedan ayudarnos a avanzar nosotros también en este tema, ¿no? Y ya por último, ¿cómo podemos hacer también para compartir todo lo que vayamos aprendiendo y sensibilizar a otras organizaciones que quizá aún no estén en este nivel o a agentes externos que tampoco estén en este nivel? Pues bien, el año pasado
como decía Carmen, conseguimos vincularnos por fin a dos organizaciones muy pioneras a nivel internacional, como son la Red Internacional de Reducción de Restricciones y nuestros compañeros de BIL, que son una organización de Reino Unido experta en el apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo y en metodologías respetuosas con las personas. Y en nuestro convenio de colaboración, a lo largo de este año establecimos un montón de acciones que íbamos a llevar a cabo. Esta que os presentamos hoy es una pequeña acción dentro de ese marco en el que pretendemos colaborar y que no me voy a extender porque os contará ahora detalladamente Laura, pero bueno, ellos nos han cedido un manual, una guía muy práctica para ir avanzando en la reducción de las prácticas restrictivas. Y además tenemos frente a nosotros el reto de un plan de trabajo compartido con nuestros colaboradores, con nuestros partners. Aquí está Edwin, ya me alegro mucho de verte, Edwin. Y tenemos en mente un plan de trabajo bastante ambicioso, en el que, bueno, utilizábamos la metáfora que veis en la imagen porque queremos pensar que esto va a ser un proceso de aprendizaje inmersivo y contamos a lo largo de los próximos meses con la capacitación, la formación, el acompañamiento de BIL en los equipos que van a participar en este proyecto, que bueno, son organizaciones que forman parte de entidades, o sea, de federaciones autonómicas, perdón, de nuestro movimiento asociativo y que, como veis, a lo largo de los meses van a ir trabajando acerca de bloques de máximo interés y generando un equipo de trabajo y de reflexión que les permita, al final del proyecto, elaborar un plan para ir eliminando o reduciendo las prácticas restrictivas. Nuestro hito final será poder presentar y compartir con todos vosotros el trabajo que se haya realizado a lo largo del año en un congreso del que os informaremos en su momento y, por supuesto, estaréis invitados. No quiero extenderme más, solo contaros que los objetivos que perseguimos este año, como veis, son sobre todo aprender de este proceso compartido con organizaciones, con facilitadores, con personas expertas, poder generar un conocimiento en este grupo de trabajo y poder generalizarlo después con todas las personas, entidades, familias y organizaciones que no vais a estar en este proyecto concreto, pero que necesitáis también tener mucho conocimiento acerca del tema. Esta red de Todos Somos Todas siempre ha sido muy generosa y no os quepa duda que compartiremos todo el conocimiento para poder extenderlo. Así que me despido y me alegro muchísimo de tener aquí a Roy y a Edwin. Welcome. Y os paso con mi compañero Antonio. Muchas gracias, Amalia, y mucho ánimo en este proyecto tan importante para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, sobre todo para aquellas que tienen más necesidades, que son las que más sufren las restricciones. Ahora tenemos con nosotros a Laura Garrido. Laura es psicóloga, especializada en apoyo conductual positivo y apoyo activo. Es directora técnica de APADIS, una entidad que pertenece a Plena Inclusión Madrid. Es miembro de la red de Todos Somos Todas y colabora en muchos programas con Plena Inclusión España. Lleva más de 20 años apoyando a personas con grandes necesidades de apoyo. Además, ha llevado a cabo la traducción de un manual que os va a presentar y que nos ha cedido la organización de Reino Unido, BIL, con quienes hablaremos más tarde. Adelante, Laura. Buenas, pues nada, muchas gracias sobre todo, bueno, pues tanto a Carmen y a Amalia por esa introducción, ¿no? Y por esas palabras bonitas y sobre todo para mí creo que es muy importante, ¿no? La presencia de Carmen Lauzirica, que siempre digo con su apellido, que ha estado apoyando este proyecto desde el inicio y creemos, ¿no?, que el crear este proceso con la participación de familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿no?, que se ven afectadas o que se ven involucradas por este tema de las restricciones, pues es vital para que desde la propia experiencia de ellos y desde su hacer, ¿no?, y desde su vivencia, pues podamos construir este proyecto. Y creemos que esa es una de las claves
importantísimas pues, para que esto tenga una trayectoria adecuada y que no sea desde solo la mano de los profesionales o los expertos el que digamos cómo esto hay que cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues este es, creo que es una de las esenciales de la red de Todos Somos Todas y creo que desde este proyecto pues es esencial el clave. Y bueno, pues yo he participado en lo que ha sido la adaptación, ¿no?, de este manual que pues hace, cuando podíamos viajar, conocimos y descubrimos, ¿no?, en este camino que Edwin Jones de una manera muy, muy, muy voluntariosa, ¿no?, nos va desarrollando y nos va enseñando las claves esenciales por las que tenemos que caminar, ¿no? Y empezamos a descubrir este potencial del apoyo activo y ahora pues, hemos ido encontrando y descubriendo que la reducción de las prácticas restrictivas es esencial en nuestro camino, ¿no?, para conseguir ese cambio en las organizaciones, para conseguir ese objetivo en el que nos estamos embarcando, que es el proceso de la desinstitucionalización. Y creemos que toda la parte, ¿no?, de revisión del estilo de prácticas que usamos en el acompañamiento de las personas, en el estilo de servicios que generamos, pues va a ser esencial para que realmente este proceso de desinstitucionalización, este proceso de cambio de trabajo en el enfoque comunitario, pues sea real, ¿no? Y bueno, pues creemos que a lo largo de esta trayectoria que llevamos en este trabajo de la red sobre la reducción de las prácticas restrictivas, pues en los anteriores seminarios hemos podido tener esas experiencias de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, expresándonos, ¿no?, de la mano de Lucía, que pues creo que ha sido una persona muy clave en descubrir para ver, ¿no?, cómo lo viven ellos. Posteriormente, ¿no?, hemos tenido un siguiente seminario en el que hemos puesto el foco en qué eran esas prácticas y cómo identificarlas y cómo detectarlas. Y ahora, pues en este nuevo seminario, en este nuevo año, pues queremos ponernos ya a trabajar, a desarrollar los planes necesarios, ¿no?, para reducir estas prácticas. Y este manual creemos que va a ser esencial en nuestro camino, que creemos que es un manual muy, muy brillante, ¿no? Y bueno, pues agradecer a Sara su generosidad en poderlo traducir. Y a Roy, que hoy le conoceremos, que de momento pues no le teníamos en esa vinculación que vamos haciendo con Bill y que bueno, pues que también esta escuela que a veces os hablamos, ¿no?, que no sé, que está la escuela que nosotros hemos seguido más de la mano, pero que también está la Tizar Center, que es de donde Roy viene, y creemos que es una escuela que también nos puede acompañar y ayudar a ir encontrando cosas muy interesantes y sobre todo esa parte más del desarrollo del liderazgo en la práctica, que creemos que va a ser una figura esencial y clave en conseguir que esta reducción de las prácticas restrictivas centrada en cada persona se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar. Y para mí la clave de este manual es que nos da ejemplos, que nos da pistas, que nos enseña el camino para hacer esa planificación y generar esas acciones necesarias para ir viendo dónde podemos incidir en reducir las prácticas restrictivas, ¿no? Y nos da un camino en que debemos de generar planes individuales en cada una de las personas. Mi idea es generar un poco una pequeña reflexión, ¿no?, en qué nos puede acompañar este manual o qué creemos desde este grupo de trabajo que va a ser claves y esenciales para luego dejar a los artistas reales, ¿no?, de este manual, que nosotros lo único que hemos hecho es revisar, ¿no?, y ajustar el contenido pues a que hubiera cosas que se pudieran entender desde España o, bueno, o que pudiera clarificar en la comprensión del manual y que, como os decía Amalia, ¿no?, nuestra intención es a lo largo de este año, pues quizás, igual que nos pasó con Apoyo Activo, el poder tener una guía que nos acompañe en adaptarnos, ¿no?, a la realidad española y que eso al final pues conseguimos que cada uno de nosotros nos podamos sentir más identificados con la realidad que cada uno de nosotros encontramos, aprendiendo siempre de la mano de esta gente tan generosa, ¿no?, de Bill, que nos está acompañando. Y como decíamos, ¿no?, empezamos viendo que teníamos que hacer una reflexión y un análisis en lo que eran las prácticas restrictivas y este manual lo que nos va a hacer es enseñarnos un camino, ¿no?, enseñarnos por dónde tenemos que dirigirnos para que esta reflexión que hemos generado en un inicio no, ahora nos diga por dónde tenemos que reducirlas, porque no es tan fácil como decir, pues aquí detecto que hay una práctica restrictiva, la retiro, sino que también hay que hacer todo un enfoque de prevención, hay que hacer todo un enfoque de cambio que nos ayude a poder llevar a cabo esto. Y por eso, ¿no?, una de las frases que dice en el manual, ¿no?, es los procesos necesarios para lograr que la vida de las personas a las que apoyamos
consigamos que sea menos restrictiva posible. Este es uno de los objetivos que nos va a acompañar este manual que hoy presentamos. Y uno de los factores esenciales, ¿no? Desde ahí que decíamos de trabajar con los propios expertos por experiencia, es conseguir empoderar a las personas, ¿no? Al final, la reducción de las prácticas restrictivas forma parte de conseguir dar el control a las personas sobre sus vidas, el que las personas puedan controlar, determinar, decidir, ¿no? Sobre qué quieren hacer en cada uno de los momentos de su día a día. Y aquí, pues esto es una de las claves esenciales que nos va a ir determinando, que nos va acompañando y que será la clave para conseguir que esto se haga una realidad. ¿Y para qué esta guía, ¿no? Esta guía cuentan y comentan, y para mí me ha parecido muy esencial, que es un material también para dar a los equipos de profesionales que están apoyando en el día a día a las personas, ¿no? El que no solamente sean manuales técnicos que no son comprensibles por los profesionales que están realmente acompañando a las personas en cada una de las cosas que sucede en su vida, ¿no? Y para mí esta guía creo que es una guía con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy de la vida que vivimos, ¿no? En el día a día de los servicios, y es uno de los objetivos clave por la que se genera esta guía y por la que hemos creído, no hemos puesto foco en esta traducción. También porque nos ofrece ejemplos, ¿no? Nos ofrece claves, nos dice información esencial para ver cómo tenemos que reducir estas prácticas, y porque también nos hace comprender, nos hace ver claramente dónde debemos incidir, ¿no? Y por esto ha sido, pues, el porqué establecer que esto debería ser el objetivo. Otra de las claves que habla este manual y que estamos viendo cada, bueno, pues empezamos a verlo claramente con el acompañamiento que recibimos en el apoyo activo, y ahora estamos transmitiéndolo, ¿no? En el apoyo conductual positivo, que ya Gary Lavinia lo planteaba, ¿no? La necesidad de la formación en tres etapas, en la que es necesario hacer una formación teórica, un role playing y luego un acompañamiento, ¿no? En vivo, para generar las competencias, para acompañar en la capacitación a los profesionales. Y esta guía, ¿no? nos constata y nos explica en todo momento la necesidad, ¿no? De trabajar sobre el explicar, demostrar, haz bajo supervisión y pruébalo, ¿no? Para que esto sea eficaz. Como a la hora de leer encontraréis, ¿no? Plantea una prueba, una fase más en ese planteamiento que se hacía de tres etapas, la tema, ¿no? De probarlo, pero sí que trabajar conjuntamente, ¿no? Y conseguir que no solamente tengamos formaciones teóricas en las que luego cada uno tenemos que ver cómo aplicar, sino que al final creemos que es esencial el demostrar, hacerlo bajo supervisión, ¿no? Acompañar esos procesos para que realmente consigamos, ¿no? Entre todos que esta filosofía de la que estamos hablando, ¿no? De la necesidad de reducir las prácticas restrictivas, y que por ejemplo, en esta semana, ¿no? Pues desde la Fiscalía ya aparecen documentos específicos, ¿no? En los que se hacen referencia a la necesidad y que va a estar supervisado el que tenemos que hacer esa reducción de restricciones, pero que también necesitamos en ver cómo acompañar a los equipos, ¿no? En cómo acompañar a las personas que están apoyando a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, en la que algunas de las prácticas pues han tenido que llevar a cabo o usar porque no tenías otras estrategias y otras herramientas, y van a precisar de este acompañamiento para que esto sea posible. Y bueno, pues la guía a lo largo de todo el proceso nos da estrategias y nos da herramientas, y creemos que esta es una de las claves esenciales. Y también, como decía Amalia, una de las claves también va a ser el trabajar sobre esos cambios culturales, ¿no? Para prevenir que surjan culturas institucionales y que esas culturas institucionales no se mantengan en la comunidad. Para mí siempre fue muy clave, ¿no? Cuando aprendíamos de apoyo activo. Apoyo activo porque aparece, ¿no? Porque de repente en Inglaterra determinan que era necesario salir de las instituciones a la vida en comunidad, y cuando analizan los datos observan y encuentran que las personas no están consiguiendo cambiar sus vidas como se esperaba por tener vidas en la comunidad. Desde aquí, ¿no? Lo que queremos trabajar, ¿no? Y detectar que no solamente está en cambiar los edificios, ¿no? Que no solamente está en empezar a usar los recursos comunitarios, sino que está en las prácticas que usemos, en las maneras de empoderar y dar el control a las personas sobre sus vidas para que esto sea una realidad. Y creo que a lo largo del manual y del libro, pues esto se repite. Y como os decía al principio, ¿no? Tenemos la suerte de contar hoy con Roy, un gran experto en toda la parte de liderazgo en la práctica, pues
a lo largo del manual se considera, ¿no? Que es claro, es clave trabajar con ese liderazgo en la práctica, en como decíamos, ¿no? Si tenemos que hacer ese proceso de capacitación, de acompañamiento a los profesionales, pues esa figura del líder en la práctica va a ser esencial, va a ser fundamental para que esto que estamos planteando sea eficaz y se consiga en el día a día de los servicios, en el día a día de las personas. Desde ahí también otro de los esenciales que se plantea desde el manual y que nos da clave es en todos los enfoques basados en la prevención, en generar las habilidades y las competencias en las personas, ¿no? Para conseguir tener ese control sobre sus vidas, tener las posibilidades, ¿no? De no necesitar el uso de las prácticas restrictivas para controlar lo que está sucediendo, sino que si generamos esas competencias, esas habilidades y trabajamos desde la prevención, las personas podrán enfrentarse a su vida de otra manera, ¿no? Y bueno, pues hay modelos como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo y promover relaciones personales positivas, que es uno de los capítulos que determina, ¿no? En cómo deben de ser esa prestación de buenos apoyos, pues serán capítulos esenciales que nos darán claves muy importantes para el desarrollo de cómo hacer para reducir las prácticas restrictivas. Y también el trabajar, ¿no? En generar esas culturas no aversivas en todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Desde la comunicación no violenta, desde el cambio de visión, ¿no? que estamos haciendo en el castigo rechazado y no visto como una posibilidad de un modelo de acompañamiento, pues son cambios culturales muy necesarios que también se están produciendo en el modelo educativo y que tenemos que conseguir transmitirlo en los procesos de apoyo, porque al final será clave esencial para conseguir que estos modelos triunfen, ¿no? Que estos modelos de reducción de las prácticas restrictivas consigamos instaurarlos. Y desde ahí, ¿no? También ya en apoyo activo nos planteaban, y aquí lo damos mucho más sentido, en generar esos entornos saludables y capacitadores, ¿no? En trabajar en terminar con esos círculos viciosos, esos modelos hoteles hacia los círculos virtuosos en los que trabajar sobre la participación, las oportunidades a las personas y cambiar, ¿no? en la manera de relacionarnos y vincularnos los profesionales, las personas de apoyo con las personas con discapacidad intelectual, romper la línea, ¿no? El ellos y nosotros para conseguir que realmente consigamos, ¿no? que todos estemos en las mismas posibilidades de derechos y oportunidades y por tanto si trabajamos hacia esa posibilitación de los círculos virtuosos, pues cada día tendrán menos sentido las prácticas restrictivas y cada día serán menos alternativas a la manera de acompañar a las personas. Desde ahí os quería señalar, ¿no? cuatro puntos esenciales en los que nos plantea el manual, en los que hacer una reflexión y la detección de cuáles son esas prácticas que cada uno de nosotros estamos usando, que nos sirva de hacer un listado y un análisis y el saber por qué del uso de ellas, ¿no? Para poder buscar alternativas necesitamos saber por qué las estamos usando, cuál es el objetivo de las por cuáles hemos puesto esas prácticas para poder buscar alternativas. Importante también detectar cuáles pueden ser las barreras o obstáculos, ¿no? Para buscar alternativas a esas barreras o obstáculos y desde ahí esencial, ¿no? Buscar acciones individualizadas para trabajar en cómo reducirlas, ¿no? Cada una de las personas que apoyamos, en las que detectamos que hay determinadas prácticas restrictivas que estamos poniendo en uso, buscar cuáles van a ser las acciones, ¿no? Para conseguir que esos porqués se traduzcan en otros enfoques más preventivos que ayuden a esa generación de competencias, esa generación de habilidades o generación de cambios en el entorno que ayuden a que lo podamos hacer de otra manera en vez de con el uso de la práctica restrictiva. Y una de las claves también que a mí me ha gustado mucho en el manual que había, ¿no? Hablaba de potencializar los puntos fuertes existentes, ¿no? No siempre basarnos en aquello que localizamos que no está funcionando bien, sino también pues buscar las fortalezas de los equipos, ¿no? Buscar aquellas cosas que salen bien, las que creemos que son nuestras potencialidades, porque a través de ellas, ¿no? podemos reconocer la contribución, ¿no? y la capacidad de todo el equipo para que a través de ellas podamos ir trabajando sobre esta reducción. Entonces, bueno, pues era expresaros un poco en cuáles son las claves que hemos localizado en este manual y que creemos que nos pueden ayudar en esa siguiente fase en el camino a seguir para reducir las restricciones. Y bueno, pues aquí ahora tenemos a Roy y a Edwin que nos darán claves mucho más importantes en este camino a seguir y en este gran manual que han escrito. Muchas gracias, Laura, por tu trabajo. Seguro que es un libro muy útil para familias y profesionales. A continuación, os vamos a pedir que pinchéis en el botón de interpretación
que es un globo que aparece abajo para que podáis escuchar a las siguientes personas. Os iremos dando indicaciones en el chat si os resulta difícil o complicado las explicaciones. Nuestros compañeros son Edwin Jones y Roy de BU. Roy ha sido autor del libro que nos ha presentado Laura traducido. Así que te agradecemos mucho que nos hayáis cedido vuestro libro para poder usarlo en España. Ambos son miembros de una organización británica llamada BIL. BIL es una organización amiga de Reino Unido que apoya a personas con grandes necesidades de apoyo y equipos profesionales para mejorar sus prácticas en este país. Les hemos pedido que nos cuenten desde su enorme experiencia qué son las prácticas preventivas. Let's go, Edwin y Roy. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a Roy y a mí a hablar. Estamos muy contentos de ver el libro traducido al español. Esperemos que te ayude. So I'm very sorry for the quality of my Spanish. Disculpad la calidad de mi español, pero me gusta intentarlo. A ver, me gustaría comprobar que Roy está bien. Esta mañana no hemos hablado directamente para ver que se escucha el inglés, ¿sí? Hola, buenos días. Oh, muy bien, bien. Nada mal. Roy y yo conversaremos sobre el libro y con suerte se interpretará al español. Sé que estabais diciendo en el chat a la gente cómo hacerlo. Todo bien. Vamos a ir empezando. Vamos a hablar durante un cuarto de hora, entre 15 y 20 minutos, y después responderemos preguntas. Es una maravilla que haya 344 personas en la llamada. Muy bien, muy bien. Aceptaremos preguntas. Esperamos que vaya bien así. Bien. ¿Preparado para empezar, Roy? Sí, sí, empecemos. Roy, cuéntame por qué escribiste este libro junto a Sarah Leeds. Pues Sara y yo somos en general más como gestores, gestores de servicio. Los dos tendemos más a la practicidad. Ambos opinamos que la investigación es algo bueno, que no digo yo que la investigación no sea algo bueno. Pero cuando muy buenos académicos escriben cosas planteadas para personas prácticas, a Sara y a mí no nos parece que suela cumplir con las necesidades del día a día de los gestores de servicio, del día a día de la plantilla que hace un trabajo práctico. Me atrevo a decir que no parte de la realidad española. Por eso Sara Leeds y yo escribimos este libro, porque nos pareció que reflejaba cómo era el trabajo tan duro que hacen algunas personas en su día a día y cómo es. Hicimos algo corto, tan conciso como hemos podido. Es útil para gente que está dirigido a gestores de servicio, a gente que vemos hacer ese trabajo como líder en la práctica, gente que debería estar presente en esos servicios. Deberían poder... Marta, Marta, se oye muy bajito. No sé si es por tu... Okay. Sorry, Roy. They just adjusted the vale, sound. Perdón, Roy. Solo comprobando que nos escuchan entonces. Es para tenerlo claro. Habéis escrito una guía práctica para gestores de servicio, más que para académicos. Sí, ese era el objetivo. Nos basamos en toda la investigación que ya existía, pero queríamos traducir esa investigación en algo práctico para gestores de servicio. Para gente que gestiona equipos, pero que trabaja en el servicio y que observa al personal
y puede darles a esos trabajadores feedback y un apoyo que permita este cambio cultural del que hablaba Laura y que permita el tipo de prácticas, las prácticas diarias que ayuden a que las personas tengan una buena vida, para que no tengan que expresarse a través de comportamientos desafiantes. I think you can see that our colleagues in Spain already know quite a lot. Creo que es evidente que nuestros colegas españoles ya saben mucho por haber traducido tu libro, por el trabajo que han hecho con nosotros a través de los años. Eso es bueno, es muy bueno. Para mí, Roy, creo que es un proceso de cambio cultural, ¿no?, de lo que estamos hablando, y eso lleva su tiempo. ¿Cuáles son tus mensajes claves? Te nos has quedado mudo, Edwin, te has congelado. ¿Se me oye ahora? Sí. Perdón, mi internet. En tu opinión, ¿cuáles son los mensajes principales del libro para la gente de España, Roy? I think that certainly from my own experiences, for 18 years I managed my own services. Diría que, partiendo de mi experiencia, tras dirigir servicios durante 18 años, ha habido personas que eran un reto enorme para mí. Lo que para mí sería el mensaje principal es que lleva tiempo. Es que no es un proceso que vaya a complementarse en 2, 3, 6 meses. Es algo que debe convertirse en una práctica continuada. Las intervenciones para convertir a los gestores en líderes en la práctica hábiles son también una parte muy importante de este proceso. Creo que para usar el libro y la información que contiene bien, casi diría que tiene que acompañar al proceso de desarrollar a gestores de servicio y líderes de equipo y gente así, para que sepan reconocer buenas prácticas por parte del equipo y sepan reforzar esas buenas prácticas. Es muy fácil para alguien que dirige quedarse atascado en lo que reconoces como malo y tratar de evitarlo. El problema de solo parar las cosas malas es que no es apoyo conductual positivo, ¿verdad? Para apoyar las buenas prácticas por parte del equipo, hay que reconocerlas y después reforzarlas. Esto no es más que un análisis de la conducta aplicado. Pero para alguien que gestiona diariamente y tiene mucho que hacer, eso es complicado, porque supongo que en España es exactamente igual que en Inglaterra. Quien dirige tiene muchas normas, muchas evaluaciones de riesgos, muchas auditorías de calidad que hacer. Es muy fácil que una persona que trabaja liderando un equipo de primera línea se centre solo en eso, y no en las cosas que hace el equipo, que son positivas y buenas. Creo que uno de los mensajes principales para los líderes en la práctica es reconocer si el equipo está haciendo algo bueno y reforzarlo, comentarlo. Podemos llamarlo celebrarlo, pero sin duda reconocerlo y verbalizarlo. Esa es una de las cosas claves. Creo que una de las otras es que es muy fácil para el equipo y puede que para los gestores obcecarse en lo que está pasando hoy en lugar de tener una vista longitudinal del trasfondo de la gente a la que cuidas, cómo era antes su vida y cómo es ahora. Y en el caso de los trabajadores, es probable que haya una alta rotación de personal, del personal de apoyo. Nosotros también la tenemos. Es muy difícil desarrollar una memoria cultural o una memoria institucional en los servicios. Los líderes en la práctica deben estar preparados para retener y enseñar a nuevos trabajadores esa memoria cultural, cómo eran las cosas antes, y desarrollar esa sensación de progreso en su mente. I'm going to stop you there a minute, Roy, just to check with my Spanish colleagues, Amalia.
Te voy a parar un segundo, Roy, solo para comprobar con mis colegas españoles, Amalia, Laura y Antonio, ¿funciona? ¿Se entiende? Sí, vale, bien, bien. Roy está dando respuestas muy largas, lo cual además de bueno es muy típico de Roy, así que genial. Si quieres me callo. No, no te calles, Roy, pero mejor ve haciendo más pausas para que la intérprete pueda llegar. Pero me dicen que no, que puedes seguir, que les gusta. Bien. Desde mi punto de vista, creo que has sido muy claro. Cuando yo empiezo a preguntar el liderazgo en la práctica a la gente, digo que es pasar tiempo con los trabajadores o con las familias, mirar lo que hacen y después hablar con ellas de eso. Y creo que el método más claro que da Roy para hacerlo es reforzar el comportamiento que queremos que aumente. ¿Se entiende? Si vemos a un trabajador haciendo algo correcto, aplicando bien las cosas, mostrando compasión, comprendiendo a la persona, ayudando a la persona, se lo decimos. Y a veces en Reino Unido, no sé si tú estás de acuerdo, Roy, eso culturalmente no es lo más habitual. Sí. La gente está más acostumbrada a que le digan lo que ha hecho mal, ¿no? Sí. Queremos ayudarlos con las cosas que están haciendo mal, pero no queremos castigarlos por ello. Queremos reforzar lo que hacen bien. Roy, perdona la interrupción. Ibas a decir la otra parte importante. ¿Quieres decirla ahora o he hecho que se te olvide? I also want to talk if you've got any senior managers, so above the level of your service managers. También me gustaría comentar, en caso de que tengáis directores, un puesto por encima de los gestores de servicio, si están presentes o si pasáis tiempo hablando con ellos, porque esos directores tienen un papel muy importante como apoyo en el liderazgo en la práctica y en la reducción de prácticas restrictivas. En Reino Unido, los mayores responsables suelen ser juntas directivas que recogen información sobre cuántas contenciones y similares se usan y deben actuar a partir de ahí. Lo que descubrimos Sara y yo en uno de nuestros pequeños estudios es que el personal de primera línea y los líderes en la práctica mandan mucha información hacia arriba, por la escalera de mando, pero nada vuelve a bajar. Lo que queremos es lo contrario, queremos reconocer las cosas cuando pasan y reforzarlas. Se produce muchísima información y Sara y yo en el libro hemos escrito bastante sobre el uso de los datos, sobre usar los datos. Si no se devuelve y no se usa en la práctica, no tiene ningún sentido esa recogida de datos, no tiene ningún sentido recoger todos esos datos. Y la gente de primera línea siente eso, los gestores sienten eso. Esa es una de las cosas. Quizás Laura y Amalia debáis tener una charla con vuestros directores también. Y estoy seguro de que Edwin y Bild estarán encantados de hablar con ellos. Es un nivel muy importante el de los directores de servicio, los jefes ejecutivos y todo ese tipo de gente. Es otro de los estudios que hice. A ver, no fue un estudio, fue una intervención que hice en una organización específica. En cada uno de los servicios comunitarios está el equipo de trabajadores, el gestor de servicios, y hay un director por encima que tiene que venir de visita al menos todos los meses para comprobar la calidad del servicio. Hice una encuesta muy por encima y pregunté para qué pensaban que servían esas visitas. La mayoría dijo que no tenía ni idea. Desde el punto de vista de los trabajadores, eso significaba que la única persona a la que veían con un cargo importante no sabían qué hacía cuando venía al servicio. Les pedimos a esos directores que se pasaran 5 minutos observando a los trabajadores hacer algo y que les dieran un feedback positivo. No podían engañarlos. Si veían algo que fuera muy deficiente, se lo debían decir al gestor del servicio. Solo podían decir cosas que hicieran a los trabajadores pensar,
Ah, es verdad, he hecho eso. Me reconocen mi trabajo. Y la respuesta de los trabajadores sobre cómo veían la organización en conjunto cambió bastante drásticamente. Pasó de que el 80% pensara que a los directores no les interesaba su trabajo a un 20% en la segunda encuesta, con esa sencilla acción por parte de los directores de servicio. Estos directores eran lo principal que veía el equipo de la organización. Solo ese cambio tan pequeño, pasar esos 5 minutos. En general son todas cosas bastante sencillas y yo creo que los líderes con puestos de responsabilidad pueden convertirse en líderes en la práctica también, como el personal de primera línea. So there are really quite some fairly simple things that I think your senior leaders can become practice leaders as well as your frontline staff. Oh, I think this is probably our last. We'll take questions after this, if that works for people in Spain. But just as a final point, then, how can organizations start? How can they start? Because it's a journey that we go on, isn't it? Of cultural change, we encounter some barriers, we overcome some barriers. Creo que esta va a ser la última. Después de esto, aceptaremos preguntas, si os parece bien, a quienes estáis en España. Pero como cierre, ¿cómo puede empezar una organización a trabajar? ¿Cómo puede empezar? Porque es un camino largo, es un camino cultural, aparecen barreras, las superamos y seguimos. Pero ¿cómo puede empezar una organización, Roy? Creo que lo primero es que hablen con Amalia y Laura y que ellas les informarán gentilmente, Laura y Amalia, sobre el tipo de cosas que hacen. Perdonad, es broma, pero creo que sería un buen comienzo. Lo que pensamos Sara y yo fue que hay prácticas restrictivas muy evidentes, como la contención física o la medicalización, pero hay muchas otras cosas pequeñas, que parecen pequeñas. Ahora mismo en Reino Unido nos estamos centrando en lo que se suele llamar normas generales. Hay normas para todo el mundo y nuestro regulador está dándole una vuelta a esto. Dentro de los servicios estas normas generales pueden aparecer de la nada. Llegas a un servicio y escuchas a alguien del personal decir: no se puede entrar en la cocina después de entre las 2 y las 4. Y preguntas: ¿eso de dónde sale? Y surgió sin más, es parte de la cultura, surgió un día sin más. El personal o alguien del equipo puede que lo sugiriera como una buena idea para que el personal no tenga que preocuparse por lo que pasa en la cocina. Sara y yo pensamos que había que empezar por prestar atención a esas restricciones poco importantes, esas normas generales poco importantes que parecen surgir dentro de los equipos de personal, porque se acumulan, son parte del patrón cultural que se acumula y que se convierte en una cultura restrictiva. Con eso el personal se queda con la idea de que no se puede hacer eso porque no está permitido. Y eso acaba desembocando en tratar comportamientos más serios de maneras más restrictivas. Sugerimos en el libro que hay formas variadas en que los gestores de servicio pueden empezar a prestar atención a eso, empezar a sacarlo en reuniones de equipo. Quizás puedan tener una reunión de equipo en que reflexionen y en que el personal escriba todas las cosas que hace que son restrictivas y que son parte del patrón cultural diario en ese servicio. En ese sentido, empiezas por cosas pequeñas y vas viendo cómo se acumulan hasta reforzar prácticas restrictivas más serias. Así es como se empieza a desarrollar la costumbre en el personal de preguntarse: ¿tengo que hacer esto? Y eso puede llevar a que, en vez de restringir a las personas, en vez de contenerlas si pueden hacerse daño, buscar otra cosa que hacer. He tenido a 2 personas con lesiones autoinfligidas muy graves y en lugar de contenerlas usamos cojines. Para el personal fue un aprendizaje muy difícil tener que esquivar y que moverte con los cojines, pero fue una forma de parar de contener físicamente a estas personas. Fue una parte de lo que les dio la oportunidad de empezar a salir y a vivir una vida que les resulta muy satisfactoria dentro de la comunidad. Part of stopping
physically restraining these two people, and it was part of enabling them to start getting out and living a life that they found was very satisfactory in the community. Great. Vale. Vale, prometo que me callo. So, I think, for me, you start by talking to people about it. Yeah, I think that's what Roy is saying, really. You sit down. Perdón, no pretendía. Bueno, creo que desde mi punto de vista lo primero es hablar de ello. Creo que a eso se resume lo que dice Roy en realidad. Te sientas y explicas. Yo siempre defino la restricción y la contención de una manera muy sencilla porque es como lo entiendo yo. Lo que digo es, la restricción y la contención es evitar que las personas hagan algo que quieren hacer o hacerles hacer algo que no quieren hacer. Eso es algo que puede entender cualquier persona, ¿no? Y si tienes esa conversación con la gente, así empieza el cambio cultural, porque esos detalles tienen un gran impacto en la calidad de vida. No poder tomarme una taza de té cuando quiero una taza de té porque hay una restricción haría que yo me comportara de manera desafiante ahora. Bien, preguntas. Empezamos con preguntas de personas que nos están viendo. Eso sería de ayuda. Estamos animando a la gente en el chat a que hagan preguntas, pero si os parece, Laura y yo tenemos algunas. Tened en cuenta que acabamos de compartir el manual con la gente, con lo cual nos está escuchando, pero no les ha dado el tiempo a leerlo. Entonces vamos a ver si Laura y yo somos capaces de generar también preguntas en la gente. Yo quería preguntaros, bueno, Roy, particularmente, cuando he leído el manual, lo que más me gusta y lo que creo que más le va a gustar a la gente es que es un manual que pone muchísimos ejemplos, muy cotidianos. Y ahora cuando hablabas de los puntos ciegos, que nosotros aquí decimos restricciones sutiles, pero que quiere decir un poco lo mismo, ¿no? Estas que pasan desapercibidas, que no sabes quién dijo en su día que esto había que hacerlo así, ni por qué eso se ha mantenido en el tiempo. Hay un ejemplo que incluyes en el manual que a mí me gustó mucho, que es el ejemplo de la cocina, ¿no? Y dice, lo cuento para que todo el mundo que antes de que lean el manual entiendan un poco de lo que estamos hablando con esto de que se mantienen en lo que tú llamas memoria cultural, ¿no? O la memoria de la cultura. Roy cuenta que en una organización pues hay un espacio restringido en el hogar donde comparten vida muchas personas, que es la cocina. Nadie puede entrar a la cocina, ninguna persona con discapacidad, porque un día hubo un problema o una situación de peligro de determinadas personas, no todo el grupo, con determinados elementos de la cocina. Entonces, la decisión que se toma en la organización por proteger, por seguridad, es cerrar la cocina entera, no solo esos elementos peligrosos, sino el espacio entero y a todo el mundo que vive allí. No solo hacer un plan individual, personalizado con las dos personas, sino, bueno, pues decidimos que esto es así. Esa práctica se queda inmersa en la cultura de la organización y nadie puede entrar a la cocina. Hasta que de repente algún profesional que se incorpora al equipo se plantea, ¿esto por qué es así? ¿Por qué no puede entrar nadie? ¿No? Es que un día pasó y entonces el propio equipo y él propone un poco que la manera de cuestionar estas prácticas sea así, el propio equipo analiza cuáles son los elementos de riesgo realmente de ese contexto, ¿no? Y cómo se puede trabajar de manera personalizada con la gente que tenga dificultades con esos elementos, pero no cerrar todo el espacio y que nadie lo utilice porque un día hubo un peligro, ¿no? En nuestras organizaciones también suele ocurrir que además las prácticas se perpetúan a lo largo del tiempo. Hay una cultura que hace que no revisemos las medidas que implementamos, sino que se incorporan en el quehacer diario. Entonces, perdonad la extensión de la explicación, pero la pregunta es ¿cómo se puede hacer para sacar a la luz, para ser conscientes de que esas restricciones sutiles, que es que ya no las vemos porque forman parte de las dinámicas de trabajo diarias, realmente nos generen alarma? ¿Cómo podemos hacer para que eso seamos conscientes de que lo estamos haciendo? I think
The key point and why Sarah and I call this, we had a subtitle, Guide for Practice Leaders. And within every service, there will be practice leaders. Now, sometimes it's the recognized and designated. Creo que el motivo principal por el que Sara y yo llamamos a esto, pusimos como subtítulo Guía para Líderes en la Práctica. En todos los servicios hay líderes en la práctica. A veces es el superior reconocido y designado, el gestor de servicio, que los hay en España igual que en Inglaterra. Si ese gestor no hace un trabajo de líder en la práctica, si se queda en el despacho rellenando el papeleo, entonces otra persona se convertirá en el líder en la práctica. Puede ser la persona del personal que sea más tajante y quizás sus opiniones no sean las que deberíamos escuchar. Creo que lo que es crucial es que en todos los ejemplos que usamos había alguien gestionando el equipo que era un líder en la práctica, que pensó que eso estaba mal y quiso cambiarlo. Para hacer eso, esa persona tiene que estar presente. No puede estar encerrada en un despacho. Tiene que pasar por lo menos, no sé, el 50% de su tiempo. Quiero hacer una campaña. Podéis uniros desde España también, que sea el 50%. Entonces, el 50% en administración y el otro 50% en liderazgo en la práctica. Vamos a hacer una campaña a nivel mundial. Había un gestor que estaba presente observando lo que ocurre y que decidió que había que hacer algo al respecto. Creo que ese es uno de los motivos, es uno de los sitios por los que yo empezaría. Y Sara estaría de acuerdo conmigo, estoy seguro. Hay que empezar por la gente que lidera la práctica sobre el terreno y con suerte esa persona será el superior asignado, aunque a veces no. Hay que prestarle atención a eso. Después tienen que ser capaces de confrontar. Hay formas diversas de confrontar a la gente. Creo que en el ejemplo lo has explicado muy bien, Amalia. Tenían que enfrentarse a la confrontación, a lo que fuera, a la primera persona a la que han visto hacerlo, y habrán tenido que empezar una suerte de campaña. A ver, a veces podrás insistir inicialmente en que se haga porque a veces te das cuenta y el personal vuelve a cerrar la puerta de la cocina. Hay que conseguir que una parte del personal, un número mínimo de personas, esté de acuerdo en hacer eso. Si no haces eso, puede que lo acepten o haya que empoderar, pero hay que conseguir que un cierto número de trabajadores esté de acuerdo en hacer eso. Si no, se va a sabotear en cuanto ese superior o ese líder en la práctica no esté presente en el servicio. La verdad es que no recuerdo si eso está bien descrito en el libro, pero va a ser una de las cosas que un líder en la práctica tiene que hacer. Tiene que dársele bien, convencer al personal de que haga lo correcto. I think Roy's made a really important point for me, which is it's not like practice leadership doesn't happen in our settings now. Desde mi punto de vista, Roy acaba de decir algo que me parece muy importante, que es no es que ahora mismo no haya un liderazgo en la práctica en nuestros entornos. Ya lo hay. Pero es un liderazgo en la práctica de la cultura incorrecta. Es un liderazgo en la práctica de una cultura restrictiva. Y lo que sabemos es, si hay un vacío, alguien emergerá como líder de manera informal y probablemente no de la manera adecuada. Por eso tenemos una mala cultura. No intentamos decir que el liderazgo en la práctica sea algo nuevo. El liderazgo en la práctica existe desde siempre, pero queremos el tipo adecuado de liderazgo en la práctica. Amalia, Laura, tenemos tiempo para otra pregunta. No sé cuánto tiempo queréis dar, decídmelo vosotras. Si os parece, tenemos en el chat, empiezan a aparecer preguntas. Nosotras sí que teníamos otra pregunta, luego vamos a la del chat.
sí que, bueno, pues habéis hablado de esa figura en el liderazgo en la práctica que cada vez vamos escuchando más, ¿no? Y que empezamos a ver, ¿no? En la parte de apoyo activo. Sí queríamos preguntaros, ¿no? Estamos viendo qué tiene que tener un líder en la práctica para ejercer esas funciones y cómo un líder en la práctica genera esas competencias, ¿no? ¿Qué creéis que es clave para que aquellas personas que gestionan, ¿no? Que acompañan equipos, ¿qué formación o qué capacitación creemos que pueden ser esenciales o claves para poder desarrollar ese camino? Very good question. Practice leadership is beginning to become widely accepted now in the UK as a good thing. And you'll hear people talking about it. We've got organizations now trying to develop practice leadership. Muy buena pregunta. El liderazgo en la práctica está empezando a estar aceptado masivamente en Reino Unido como algo bueno ahora. Se oyen cosas buenas. Ahora hay organizaciones que intentan desarrollar un liderazgo en la práctica. Son dos cosas en realidad. Igual que con el resto de las capacidades o habilidades humanas, es una combinación de quién es esa persona, de su educación y su contexto. Muchos de los líderes en la práctica buenos con los que he hablado se basan en las bases de su educación familiar, de cómo vivían con sus familias. Eso parece importarles. Ponen en práctica cosas, los valores que sienten que surgieron de ahí, se reflejan en sus familias. Esa es una de las cosas que yo considero una necesidad. Y la otra es que necesitan crecer en su práctica. Necesitan que las organizaciones los apoyen para poder ser líderes en la práctica. Una de las cosas que parece costarles más es dar el feedback correctivo. A menudo se les da bien dar feedback positivo a estos líderes en la práctica, pero les cuesta señalar las cosas que no se han hecho demasiado bien y que hay que cambiar. Para mí nunca ha sido difícil, pero he descubierto en nuestras investigaciones que les pasa a muchos de los gestores de primera línea. La gente cuidadora suele ser gente buena, pero se ven a menudo como personas horribles. Los gestores necesitan apoyo para desarrollar las habilidades para dar ese feedback correctivo. Lo otro con lo que necesitan apoyo es dar feedback todos los días, cuando solo están llegando y observando cosas. A veces a la gente esto es como una prevención primaria. Tienes un servicio con la idea adecuada, el personal quiere hacer las cosas correctas. Es una prevención primaria en realidad. Les permite a los usuarios llevar un estilo de vida con apoyo activo. Algunas personas, particularmente gente quizá como los autistas adultos, solo necesitan cosas más específicas. Los trabajadores tienen que desarrollar habilidades de interacción. Es algo bastante complicado, así que quizás necesiten aprender a responder verbalmente. Probablemente tengan que aprender a responder con lenguaje corporal de cierto modo en cierta situación. Por eso hace falta esa idea de Sara y yo nos centramos y lo llamamos EDI, explicar, mostrar y hacer bajo supervisión con feedback. Y entonces tiene que probar a hacerlo el personal. Esto es para comportamientos más minuciosos y detallados que tiene que aprender el personal. Esto es una prevención terciaria o secundaria. Los líderes en la práctica también necesitan apoyo para desarrollar ese tipo de actividades específicas y planes. Sé que contéis con psicólogos y gente de todo tipo, pero quizás ayude a desarrollar eso. Esas son las dos áreas principales, importantes, para el personal y la capacidad de dar feedback y planes detallados que a veces hay que desarrollar y que permitan trabajar con ellos. So practice leaders also need support to develop those sort of specific activities and plans. And I'm sure you've got psychologists and those sorts of people that might help to develop that. So those are the two sorts of areas. It's all the day stuff and giving, you know, observing feedback skills and the detailed plans that sometimes service managers to work on. I think
For me, this word, you know, the English words are difficult sometimes, yeah. So this idea of coaching. Creo que para mí la palabra, a veces las palabras inglesas son complicadas, pero la idea del coaching, el entrenamiento, más que enseñar todo el tiempo, tratamos de hacer que las personas traten de pensar por sí mismas, de reflexionar, en lugar de ser nosotros quienes les demos el conocimiento. Eso es lo que hacemos, hay que dar una parte, claro, pero hay que sentarse con ellos, ayudarlos a reflexionar, ayudarlos a pensar. Y lo otro, desde mi punto de vista, es la práctica. La práctica hace al maestro. La primera vez que lo haces, que intentas un liderazgo práctico, piensas, uff, ¿lo estaré haciendo bien? La segunda vez que lo hagas, lo harás algo mejor, si reflexionas. La tercera vez, lo harás bien, ¿sí? Y luego tienes a gente como en plena inclusión con quien puedes hablarlo. Serás cada vez mejor. Más preguntas. Antonio, ¿quieres hacerles las preguntas del chat? Sí. La primera pregunta es, ¿se encuentran en situaciones donde el uso de restricciones está justificado por protección? Right. Yes. Although I'm a passionate advocate for no restrictions whatsoever. Sí, aunque soy un defensor acérrimo de nada de restricciones, creo que hay que admitir que en algunas ocasiones el personal va a hacer cosas por cuestiones de protección. Oí escuchar esto bastante bien a unos padres, porque estaba escuchando a un grupo de gente, sobre todo trabajadores, decir nada de restricciones, ni contención, ni medicación, ni nada. Y ella lo explicó muy bien. Quiero que el personal agarre a mi hijo y lo sujete para evitar que se salga a la carretera y lo atropelle un autobús. Claro que sí. Quiero que el personal agarre a mi hijo y lo sujete contra el suelo cada vez que intenta golpearse la cabeza. No, por supuesto que no. En algunas situaciones está justificado que el personal actúe en caso de emergencia para proteger a la gente. Creo que eso hay que aceptarlo. En otros momentos deberían intentar otra cosa. Justified in acting in an emergency to protect people. And I think we have to accept that. There are other times when they should be seeking to do something different. Yeah. I think, you know, the really important question that Amalia asked about the kitchen. Sí, yo creo que la pregunta que hizo Amalia sobre la cocina es importante, sobre cerrar la cocina. A veces hay que evitar que algunas personas se hagan daño, ¿sí? Y pensamos, bueno, pues cuando estén tranquilos y estén bien, pueden usar la cocina. Pero en algunos servicios, cuando alguien se pone mal, cuando se estresa mucho, el personal sabe que eso podría ser bastante peligroso y puede cerrar entonces la cocina. Hay muchos pasos para llegar a un punto. Lo que yo diría es que el problema de esas normas generales de las que hablaba Roy se aplican a todo el mundo, no están individualizadas. Hay que valorar los riesgos y gestionarlos centrándonos en las personas. Por ejemplo, puede que yo viva con una persona que podría hacerse daño en la cocina, pero eso no significa que sea mi caso. Esto es muy complicado en servicios institucionales muy grandes, pero lo que hay que decir es, tenemos que apoyar a Edwin. Edwin tiene derecho a entrar en la cocina. Tenemos que apoyar el derecho de Edwin para que pueda ir a la cocina. Puede tomarse el té o lo que sea que quiera cada persona. Pero también tenemos que proteger a, llamémoslo Roy, en algunos momentos. Es equilibrar ambas cosas. Que ese es el verdadero trabajo, es lo que requiere habilidad. But we also have to try and protect, let's call him Roy, who, you know, at times, and it's balancing those things, which is the real work, the real skill about that. Más preguntas, Antonio.
Y yo creo también, ¿no?, que a veces en ese control y seguridad nos refugiamos, ¿no?, y no avanzamos por el miedo a lo que pueda suceder, y eso no nos puede frenar, ¿no? Si estamos hablando de dar el control a las personas, de conseguir empoderar a las personas para controlar sus vidas, pues estas herramientas, estas estrategias pueden ser a corto plazo, pero a largo plazo tenemos que planificar, ¿no?, el cómo dar las habilidades o las competencias a las personas para que puedan relacionarse con su mundo, como tú decías, Edwin, de otra manera. Y ahí a veces es la justificación que estamos teniendo, ¿no?, por control, por seguridad, por miedo a lo que pueda pasar, porque se atragante, porque se caiga, porque... Entonces creo que esa es una de las partes, de las patas esenciales, ¿no?, en esta reflexión de... Está claro que hay que tener esos planes de riesgos, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Si no, a nuestros hijos no les dejaríamos ahí a la calle, si no, a nuestros hijos no avanzarían, y esto en discapacidad a veces nos frena o nos pasa, ¿no? I would draw it back again. I've got a bit of an obsession with senior managers now. Quiero decir una cosa más. Tengo una cierta obsesión ahora con los directores. Si los directores de las organizaciones inmediatamente optan por disciplinar o cortar en lugar de preguntar, ¿de dónde viene ese comportamiento? ¿Tiene un propósito? Y optar por un enfoque más a medio plazo hacia el personal. Si ese enfoque de disciplinar o de despedir viene desde arriba, será muy difícil que quien gestiona el servicio haga otra cosa. Así que me temo que yo empezaría por lo más alto de las organizaciones y me iría abriendo paso hacia abajo. Seguro que vosotras lo hacéis muy bien, Laura y Amalia. Lo conseguiréis. Yes, I'm sure you'll do very well, Laura and Amalia. You'll get them sorted out. They will. And I think the risk needs to stay with the. Muy bien. Y yo creo que el riesgo debe quedarse en manos de los directores. Pero lo que pasa en la práctica es que el riesgo es visto como una responsabilidad del personal de base, de la persona con menor experiencia y responsabilidad de la jerarquía, y que los directores los culpan. Les dicen, es culpa tuya, no deberías haber hecho X, Y y Z. Por eso lo que dice Roy es tan importante. En un modelo de liderazgo en la práctica revisamos los riesgos juntos, valoramos los riesgos, pensamos en la mejor manera de gestionar ese riesgo y después apoyamos a los empleados para que lo lleven a cabo. Creo que es muy importante. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, Antonio, creo que hay otra pregunta. Otra pregunta para chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y restablecer norma de funcionamiento de los centros? ¿Hace falta que os la repita o no? Yes, please, yeah. Sí, sí. La pregunta del chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y establecer norma de funcionamiento de los centros? Creo que quiere decir qué diferencia hay entre restringir o el funcionamiento normal del centro, que es pues normas de funcionamiento restrictivas también, ¿no? En buena medida. Okay. Yes. If I've understood you rightly, it's how do you differentiate a restriction which staff and managers are trying to improve? Si os he entendido bien, la pregunta es ¿cómo se diferencia una restricción que el personal o los gestores intentan mejorar y reducir de las normas que se aplican y que no se quieren tocar porque son parte de la cultura, parte del hábito y de cómo responden? Yo creo que al final se reduce a que la gente tenga un planteamiento desde el punto de vista del liderazgo en la práctica. Hacer preguntas, observar y hacer preguntas. ¿Por qué haces eso? ¿En qué estabas pensando cuando lo que fuera, cuando le dijiste a esa persona que se fuera de la cocina? En lo que a criterios se refiere, creo que no se me ocurre ningún criterio A, B, C, D que permita diferenciar esas dos cosas, porque es algo que requiere una discusión, una observación y, en cierto modo, tal como lo vemos Sara y yo, es el trabajo del liderazgo en la práctica.
Es parte de ese trabajo diferenciar entre las dos cosas. Creo que no se me ocurren una serie de criterios que puedas listar y que te permita diferenciar esas dos cosas. I could think of any set of, you know, criteria that you could list that would enable you to differentiate those two. Vamos a aprovechar para lanzaros una última pregunta que pone Antonio, una persona que nos está escuchando, y dice: me gustaría conocer si en el proceso inicial de cambio de cultura organizacional que nos lleve a prácticas menos restrictivas, consideran importante incluir a la familia de alguna manera para asegurar su éxito y darle mayor impulso. Well, it's really interesting. There's the research I've done on families is that they have a different view. A ver, me parece muy interesante. La investigación que he hecho yo sobre familia es: tienen un punto de vista diferente, un punto de vista diferente al de los empleados y los líderes en la práctica. Son muchos, parecen, bueno, no parecen. Es difícil como padres dejar de tratar a los hijos como a niños, porque a los niños se los protege y se los protege del peligro. Los buenos equipos del personal usan un enfoque diferente. Tienen la idea de manejar los riesgos. No creo que haya una forma de excluir a las familias, pero creo que la conversación con los padres hay que tenerla. Los padres deben ser parte de las reuniones de planificación de cuidados y todo ese tipo de cosas. Los trabajadores deben darle feedback a los padres. Lo que intentamos es esto, lo que sea. Por ejemplo, imaginad que tenemos a alguien que se ha autolesionado de gravedad, dándose de cabezazos contra la pared y que ha sido contenido de manera rutinaria durante años, en algunos casos. Y entonces el equipo decide intentar reducir esa contención. No sé cómo responderían los padres a eso, cuando empiecen a ver a su hijo con más chichones en la cabeza, con más heridas, porque es improbable que el equipo consiga manejar eso sin contención de manera inmediata, porque estás usando unos tipos de comportamientos totalmente diferentes. Me parece complicado. Es una conversación que hay que tener. Es una conversación que habrá que reforzar continuamente, no me cabe duda. No se puede excluir a los padres en ese tipo de cosas, pero va a ser complicado. Eso sin duda. Perdón, no tengo una respuesta más clara. You know, will continually need to be reinforced, I'm sure. Parents can't be excluded from these things, but it's going to be tricky. That's for sure. Sorry, I haven't got a more definite answer. Creo que hay ya por exprimiros, hay una última pregunta, ¿no, Antonio? Sí. La última pregunta es que nos gustaría conocer, la última pregunta de chat es la siguiente: nos gustaría conocer de qué forma se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento y cuarentenas, y la promoción del mínimo de restricciones posibles. Voy a tener que remitiros a Edwin para esta, porque es una cosa de las que no he investigado y no he estado al tanto. Llevo un tiempo sin trabajar en ningún servicio, así que le paso el micrófono. Me vais a tener que recordar la pregunta. Perdonad, no tenía encendida la interpretación. ¿Cuál era la pregunta resumida? Hola, repito sin ningún problema. Nos gustaría conocer de qué forma se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento, cuarentenas y la promoción del mínimo de restricciones posibles. Yes, okay, so that's quite a controversial issue. Basically, for people, it depended on what the setting was classified as in the UK. So we have some. Sí, vale, es un tema bastante controvertido. Básicamente dependió de qué clase de centro era en Reino Unido.
En algunos servicios la gente vive en su propia casa, pagan un alquiler, son legalmente los inquilinos. Otros servicios son un edificio institucional en que no tienen muchos derechos, pero están ahí. En las residencias hay muchísimas restricciones. En las grandes instituciones ha habido muchísimas restricciones. Los padres no podían ir de visita. Gente sin problemas educativos que estaban ahí y que estaban muriendo. Sus familias no pudieron acompañarlos en su muerte. Es muy controvertido y muy problemático. Sin embargo, en los alojamientos normales, en las casas pequeñas en comunidad, básicamente hemos tenido que seguir las mismas restricciones que el común de la población. Eso ha supuesto que el personal llevara mascarillas y ropa protectora, que la gente pudiera salir a dar una vuelta, pero no pudiera asistir a actividades en centros de día y cosas similares. Lo que mucha gente discutía, lo que veíamos, era lo típico. Fue que para la gente dentro de instituciones el COVID ha supuesto muchísimas más restricciones. Y la forma en que eso se ha interpretado es que ha sido muy... Es que no se ha tenido en cuenta la importancia de las relaciones con las familias, lo que ha causado mucho malestar. En lugares más modernos y de menor escala, las restricciones se han parecido mucho más a las que hemos tenido todos los demás. Diría que para mí eso ha sido muy importante. Curiosamente, aún estamos revisándolo para poder entenderlo, hemos visto una reducción en problemas de conducta, hemos visto una reducción en comportamientos desafiantes en mucha gente y no nos lo esperábamos. Esperábamos que aumentaran los problemas de conducta, pero no fue el caso en todas partes y estamos intentando comprender por qué se dio ese caso. Creemos que fue porque la actitud de los profesionales fue muy buena. La gente no estaba en instituciones grandes, algunos de ellos, en que hubiera muchísima gente con la que no se llevaran bien. Y los trabajadores hicieron cosas muy creativas, actividades en casa, actividades en la comunidad a nivel muy local. La gente tuvo tiempo y muchos de los trabajadores fueron geniales y se quedaron durante mucho tiempo. Así que desarrollaron un vínculo, desarrollaron una relación. Creo que tenemos que aprender de eso. Pero ahora estamos muy contentos porque estamos a punto en todos los países del Reino Unido de que nos levanten las restricciones a toda la población. Ya es el caso de Inglaterra. En Gales, que es donde yo vivo, aún llevamos mascarillas y otras cosas, pero estamos llegando a ese final, esperamos, a no ser que venga otra ola. Y creo que queremos aprender las lecciones del confinamiento. ¿Sí? ¿Por qué la gente tuvo menos comportamientos desafiantes? ¿Tuvieron una mejor calidad de vida? ¿Cómo podemos mantener eso? ¿Cómo podemos individualizarlo? Espero que eso sea una respuesta, más o menos. Teníamos unos protocolos muy claros, designados por el gobierno y que eran comunes a todos los países del Reino Unido. And I think we want to learn the lessons from the lockdown, we call it. Yeah? Why did people experience less challenging behavior? Was their quality of life better? How can we keep some of that going? How can we really individualize it? So I hope that kind of answers the question. But we had very clear protocols which were mandated by government. And those varied across the governments of the UK. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ahora despedir a mi compañero Antonio. Muchísimas gracias, Edwin y Roy, por la conexión, por el debate que habéis generado, muy enriquecedor. Quería compartir con vosotros y con la gente que nos está escuchando que hace unos días aquí en España la Fiscalía General del Estado, que forma parte del Ministerio Fiscal, que sería como un poco el brazo que se encarga de velar por el cumplimiento de derechos, ha publicado una instrucción acerca del uso de medidas restrictivas que aplica a centros de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad. La estamos leyendo, nos parece que en principio tiene un enfoque muy valorable y habla pues, de exigir en este tipo de centros planes para la eliminación del uso de restricciones. Queríamos contarle a todo el mundo que está hoy aquí, porque sabemos que es un tema que les interesa, que en breve propondremos una conversación con gente de la Fiscalía General para compartir un poco qué les ha llevado a esta lectura y cómo podemos seguir aportando desde el movimiento asociativo. Os informaremos de este seminario en adelante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Una cosita rápida. Muchas gracias. Estamos muy impresionados por el trabajo que hacéis. Seguid trabajando. Es un placer para nosotros y con el acuerdo para trabajar juntos entre BILD y Plena Inclusión, apoyaremos esta serie de seminarios. Tenemos muchas ganas. Os mando un correo. Quizás podamos reunirnos online el viernes para decidir qué hacer exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Well done. Well done, Spain. Y buen trabajo. Muy bien, España. Adiós. Seguid trabajando así de bien. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, que han sido fantásticas en ese segundo seminario de grandes necesidades de apoyo. A toda la gente que se ha conectado desde todos los puntos de España y de fuera de España. Solo recordaros que ese seminario forma parte de un ciclo de seminarios sobre la persona con grandes necesidades de apoyo. En los siguientes seminarios que forman en este ciclo hablaremos de las personas con autismo y la salud mental. El próximo martes, día 1 de febrero, a las 12 de la mañana, hablaremos sobre un nuevo concepto de discapacidad intelectual con Miguel Ángel Verdugo, que es un experto del INICO de Salamanca, y que tenéis toda la información en la web de Plena Inclusión. Muchas gracias a todos y que tengáis la mejor semana del mundo.